Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en un punto muy estratégico de Chalatenango. Estamos específicamente en el río Lempa, pero en uno de los puentes más importantes también porque reúne la característica de un sitio muy relevante que les voy a comentar. Este puente tiene aproximadamente 200 metros de longitud, aproximadamente 10.10 metros de ancho para dos carriles y 0.40 para una zona peatonal. Realmente es muy moderno y conecta entre Chalatenango, específicamente Nueva Concepción, y podemos ubicarnos también por el lado de La Libertad, y esa carretera podemos llegar inclusive a Sonsonate, a Santa Ana. Es un atractivo turístico también en el que ustedes pueden disfrutar de lo natural que hay acá, del río Lempa. También se puede utilizar como mirador, paisajismo, balneario, para que usted venga a disfrutar con su familia, con sus amigos, y déjeme comentarle por qué también es un sitio muy importante. En ese sentido, el lugar reúne la característica de ser un distrito de riego de Atiacollo, Nueva Concepción y Zapotitán, que reúne aproximadamente los más importantes valles productivos y beneficia directamente a unos 49 mil habitantes de la zona. En ese tramo se encuentra pues San Pablo Tacachico, Nueva Concepción, el tramo de San Pablo entre Tacachico y Cantón San Isidro, y el tramo pues de la Nueva Concepción, La Libertad, que estamos en este momento. Este puente tiene aproximadamente calculan unas 500 toneladas de acero de refuerzo y una gran cantidad pues de infraestructura para que también sea de paso para mercadería. O como les mencionaba también, pues puede ser turismo de comercio, puede ser turismo de balneario, turismo familiar. No olviden, por favor, suscribirse a este importante segmento para que conozcan con nosotros cada uno de estos lugares. Y desde luego, compartirlo, activar la campana para las notificaciones y nos vemos en el próximo segmento. ¡Saludos!